El Numancia empata a 1 ante el Sanse, eso es una certeza, pero hay una incógnita. Con tanto lesionado, con tantas bajas, con Rollo, que también tuvo que pedir el cambio por molestias musculares, ¿necesita fichar en el mercado de invierno? Hoy hablaremos de todo esto en nuestra tertulia, será solo una parte del programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en la jornada. Ya estamos en directo a través de sus televisiones, también en internet, cyltv.es/la8soria. Podrán vernos en streaming desde cualquier parte de España para repasar y para entretenerse con todo lo que ha dado de sí un fin de semana muy intenso en lo deportivo y también en esta casa, porque estuvimos de estreno. Vamos a ir viendo todo poquito a poco en nuestros titulares. Montepinos, el agua que nace en las cumbres sorianas, muy baja en sodio, ideal para el consumo diario, es fuente de vida. Garantía de calidad, tierra de sabor, agua mineral natural Montepinos, actitud Montepinos. Analizamos la plantilla en nuestra tertulia porque solo 16 jugadores del primer equipo estuvieron ante el Sanse. 5 estaban lesionados, Rollo también se ha lesionado y ahora mismo el club tiene 2 fichas libres. Necesita fichar el equipo donde después con José Carlos San José, con Víctor Manuel García y con Pedro Lafuente hablamos de todo esto. Estreno por todo lo alto del documental El Sueño de la Copa. Estuvimos con la plantilla, con los aficionados, con seres queridos, en un gran estreno, en un día muy bonito para nuestra casa, la 8 Soria. Recordamos que Cines Mercado sigue proyectando el documental hasta el jueves a las 7:30 de la tarde y de forma gratuita. El balonmano Soria sigue a lo suyo, 9ª victoria consecutiva, 31-41 a domicilio ante el Ciudad de Salamanca. Líderes y ya con 5 puntos de ventaja con la tercera plaza, es decir, 5 puntos de ventaja en ese playoff de ascenso, en esa clasificación. Después el mejor resumen de la mano de Jordi Lluelles. Y fiesta del golf en Pedrajas, el torneo anual de golf reunió más de 100 participantes en este tipo de evento que se desarrolla por parejas y que busca hacer balance de un año muy especial. Después, reportaje en las mejores imágenes del fin de semana. Y como siempre tenemos reto de la Sociedad Deportiva Almazán, hoy tenemos revancha, vamos a ver cómo se les da por la arboleda después de este juego de las porterías en el que no estuvieron muy afortunados. Por cierto, en lo deportivo perdía 0-2 el Almazán en casa en la Arboleda ante el Cristo Atlético, está en esa zona media-baja, necesita el conjunto salmantino pegar un nuevo impulso para no acercarse demasiado a la zona de peligro. Después la actualidad y el reto del Almazán en nuestro programa. Nosotros vamos a ir a publicidad porque enseguida volvemos con nuestra tertulia del Numancia. Empate a 1 entre el Numancia y el Sanse, pero queda una pregunta. ¿Tantas lesiones hacen que el Numancia tenga que fichar sí o sí en el mercado de invierno? Pues bueno, será uno de los temas que abordaremos en la tertulia. Para empezar hay que hablar de ese empate ante un rival directo que deja al Numancia colíder con el Talavera y que prolonga esa racha de partidos sin perder a 9, aunque es verdad que ya son 3 empates y una derrota en casa. No es un buen inicio, ni mucho menos en los pajaritos, a pesar de lo bien que está el equipo fuera. Así que vamos a hablar de todo esto con Víctor Manuel García, Pedro Lafuente y José Carlos. José, muy buenas tardes a los tres. Hola, buenas, hola. Hola. Qué bien, a coro. Maravilloso. Hemos ensayado. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí de nuevo. A derrota de tu Aniñón ante el Ágreda, ante un equipo soriano, como presidente de club. Más que merecida. Hoy no hacía falta sacar el tema del presidente. Sí hace falta, sí. Sí hace falta, sí, porque sí, ya que hay un equipo soriano hoy, más que nunca. Claro. Bueno, no sé, esa primera en esa categoría regional, pero de la zona de Zaragoza. Fue un partido entretenido, merecimos mucho más, fallamos 2 penaltis. Y nada, el Ágreda estuvo mucho más acertado cuando le tocó. Son un equipo mucho más hecho por ahora que nosotros.
Y ahora nosotros tenemos que mejorar y así tenemos suerte y nos dejan de mandar algún colegiado como el que vino este fin de semana. ¿Qué ha pasado con el árbitro, Pedro? Jolín, pues eso, que hay árbitros que sacan amarilla por respirar, que no se les puede decir nada, y yo creo que lo bonito del fútbol es poder dialogar y que los jugadores sepan qué criterio seguir, porque es que hay colegiados como el que nos vino este fin de semana que de repente te saca una amarilla por uno a un lado y al otro no. Que era igual de malo para los dos, pero es que no tenía un criterio que seguir. Eso y pasó en los pajaritos ayer también. También pasó, ¿verdad? Amarillas muy gratuitas. Yo pensaba que iba a ser una declaración institucional como presidente de Añón. Está hablando para Añón, no está hablando para Soria. Está hablando para Añón. Le hace falta calentarle poco. Si sigues tirándole un poquito, aquí le inhabilitan en el palco de la Añón. Vamos, durante. Sí, pues como no me pague la sanción la Federación Aragonesa, yo no tengo dinero. Mandamos un saludo a Añón. ¡Opa! Saludo para Añón, por supuesto que sí, que es cuna del gran Pedro Lafuente. Y a ver si espabilan, ¿eh? Que queréis ascender, Pedro, y mira cómo estamos. Es la resaca de las fiestas que les dura mucho. Claro, que llevamos dos meses. Bueno, entramos ya en materia. Numancia 1, Sanse 1, empate. Un partido igualado en el que sufrió el Numancia en gran parte del encuentro y en el que se encontró, bueno, no, consiguió un gol de nuevo a balón parado con un cabezazo de Óscar de Frutos y vio cómo les empataban a 5 minutos del final por un fallo en la marca, parece ser también, que luego veremos, de Óscar de Frutos. Empate justo, ¿qué opináis? Sí, empate justo. Poquito, desarrollame el subtítulo, José Carlos. Pues el San Sebastián de los Reyes vino a hacer su juego, durante parte del partido lo hizo, al Numancia le costó acomodarse en el terreno de juego ante un equipo que quería la pelota, y eso siempre se agradece, y es raro ver un equipo que quiera la pelota en los pajaritos, y aunque tuvo algunos chispazos buenos de fútbol el Numancia, creo que le costó un poquito más de lo habitual. Cierto es que no faltó la intensidad habitual del Numancia. Tuvo sus llegadas el equipo rojillo, tuvo sus llegadas el equipo madrileño. Dorron Soro estuvo bien, llegó el gol de Frutos, el empate de Vinque de Abate, que es ex numantino, por cierto, en el minuto 85, con error de marca, pero luego veremos las imágenes cómo estaba de Frutos de tieso a la hora de perseguir al delantero de Mali. Y yo creo que empate justo. Los equipos que salieron con sus armas, de poder a poder, momentos para cada uno, yo creo que es justo el empate. Víctor, sigue tú y así Pedro. De poder a poder, me ha gustado esa frase. José power Carlos. To power. A ver, yo no tengo nada que objetar a Numancia ayer. Para mí sigue ofreciendo buenas sensaciones. Despliegue físico que es, o sea, corren como perros. Pero se nota, y lo hablaremos después, evidentemente, el tema físico, las lesiones, la entrega dentro del campo, ese estilo de juego que es menos de posesión, menos tranquilo y más de verticalidad, pero es que ahí enfrente había un equipo, ya digo que a mí esta categoría es la que lo sigo manteniendo, a mí me sorprendió muy gratamente, Javi Moreno, al que saludamos porque seguro nos está viendo, nos verá después en la redifusión, avisaba esta semana de que era un equipo bueno, suelen avisar siempre del peligro de los equipos, pero es verdad, yo he visto más nivel en este equipo que en algunos de primera red del año pasado, y claro, el rival también juega, un equipo que le presionaba, no se adredaba, no pegaba pelotazos. Y al final yo creo que el gol del Numancia tuvo más oportunidades quizá dentro de los tres palos el equipo visitante, porque Dorron Soro estuvo muy bien. En Numancia sin ser oportunidades, pero llegó más claramente, no terminó de definir. Y para mí yo creo que, bueno, de Frutos mete un golazo, me encanta ese gol, o sea, como gira y como eso. Y yo no se puede decir fallo de marca, es que de Frutos viene tieso de esa jugada, sí. Bajó como pudo y ahí no le puede decir nada al chaval. Es una pena que justo en esa jugada aprovechara el equipo rival. Justo, si yo soy del equipo contrario, también diría que nos podíamos llevar los tres puntos. No tan claro como dice el entrenador, de una manera bastante clara. Si no hay empate, podía haber ganado el equipo visitante, aunque llevamos 1-0, pero vamos, no creo que sea muy injusto el resultado. A mí, partidazo, el Numancia estuvo bien y sobre todo el rival, que me parece un gran equipo. Yo, para mí, fue también el mejor partido de la temporada que se ha visto en los pajaritos, ya no por juego del Numancia, sino por el rival que había enfrente. No estamos habituados a ver a un equipo que le presenta esta oferta de juego al Numancia, jugándole de tú a tú en todo momento y sin miedo, y la verdad que también se agradece ver partidos de este nivel en los pajaritos después de los años que llevamos. Y ahí coincido con Víctor que este Sanse tenía más nivel que muchos equipos el año pasado que vimos aquí en primera red. Y gracias a Dios, perdona, que el 7, que no me recuerdo cómo se llamaba... Juancho. Menos mal que no define, claro, no define porque está en segunda red, pero un peligro tenía ese jugador. Sí. Vamos. Arranca de izquierda, tiraba hacia el centro. No, es cierto, porque ese chico define en la frontal, como tiene que definir, no está en ese equipo, pero tenía mucho peligro. Os preguntaba que el empate era justo o no, porque el empate era justo para prácticamente todo el mundo, excepto para uno, el entrenador del Sanse, Pablo Álvarez. Y por eso llevó a, digamos, yo he dicho rifirrafe, puede ser diferentes opiniones en sala de prensa de Pablo Álvarez y de Javi Moreno. Vamos a escucharles. Creo que hemos sido así en caliente bastante superiores al Numancia. Es un equipo complicado porque no te deja estar cómodo prácticamente en ningún momento del partido. Es un equipo muy presionante, muy agresivo.
pues no creo que el partido lo hemos llevado donde nosotros queríamos, que hemos sabido interpretar muy bien los diferentes momentos. Yo pienso que he llegado a jugar a fútbol profesional, he llegado a jugar en lo más alto y hay que ser más humilde. Es muy buen entrenador, pero hay que ser más humilde. Decir que se ha llevado el partido donde ha querido él y que han tenido ocasiones muy claras. Nosotros creo que las hemos tenido muy claras también y creo que un poquito más que ellos incluso. No tiene pelos en la lengua Javi Moreno y eso es lo que me gusta también, porque es que ves el partido y yo creo que lo más justo fue un empate, porque hubo ocasiones para los dos lados, pero decir que ha sido muy superior o que has llevado el partido donde tú querías, yo creo que fue un intercambio de golpes y el que tiene razón aquí es Javi Moreno. Puedes pensar que ha sido superior a tu rival, pero con esa exageración quizás no. A ver, sobra. El de Matalebreras, porque este chico es de Matalebreras. No sé qué tienen con los entrenadores en Madrid, porque el del Navalcarnero era un crío, este era un chaval, este chico desciende de Matalebreras, se considera prácticamente soriano, yo creo que veranía ahí, muchos nos lo dijeron en rueda de prensa. Yo creo que eso de llevarse el partido a su terreno, no, por una razón, porque el Numancia hace muy difícil que nadie se lleve el partido al terreno del contrario del Numancia por la presión que tiene. ¿Que sí es cierto que plasmó su estilo de juego en el partido? Pues por momentos, por supuesto que sí. Pero ahí fue un duelo en el que veíamos que en el centro del campo había a veces unos apoyos que se podía ir para cada lado. O sea, había unas combinaciones que se podía haber ido el partido, quedarse delante del portero cualquiera de los dos. Para mí, insisto, creo que el empate es lo más justo, pero si dijeras quién mereció ganar, mereció. A los puntos, juego, ¿no? ¿Qué dirían? Como el yo ahí sí le daría al rival, porque a mí me gustó muchísimo este equipo. O sea, es que me sorprendió gratamente. Tuvo más la posesión. Siendo el empate lo más justo. Tuvo tal vez más propuestas. La primera parte no más. Pero, José Carlos, ¿tanto como para esas palabras? No, se viene muy arriba. Cierto es que el Sanse tuvo sus momentos de dominio, igual que los tuvo el Numancia, con su propio estilo de juego. De hecho, lo que decía Víctor... hubo momentos que el Sanse tuvo que recurrir el patapum para arriba. En vez de salir con la pelota controlada, que es su apuesta, tuvo que hacer el patapum para arriba, el tente tieso, porque el Numancia no le dejaba sacar la pelota jugada. Entonces, no estás dominando a tu rival, porque tu rival te está obligando a hacer cosas que tú no quieres hacer. Por tanto, no puedes venirte tan arriba en rueda de prensa y decir, hemos sido bastante superiores, hemos llevado el partido donde queríamos. Pues chico, pues para haber llevado el partido donde has querido, has tenido que empatar en el 85. Yo tengo, Pedro, perdona, una lectura. Y es que el año pasado tuvieron una eliminatoria muy intensa Navalcarnero, que era el entrenador Pablo Álvarez, y el Tarazona, que era el entrenador de Javi Moreno. Y creo que uno y otro se guardan, ¿no? Las cosas. Y aquí no tiene ningún pelo en la lengua Javi Moreno para decir, oye, sé más humilde. Tiene pinta de que viene del pasado, que no es una cosa de hoy. Tiene que venir del pasado porque es que además, no sé si recordáis la segunda parte, pero en la segunda parte el Navalcarnero no creo peligro hasta el fallo de marcaje de Frutos, que viene por cómo venía, pero en la segunda parte yo no recuerdo ningún acercamiento así claro del Navalcarnero. O sea, una salida de Sanse, la primera parte sí que recuerdo. Una salida de balón mano de Ronsoro, que sale a la desesperada a cubrir un balón aéreo, pero poco más. Más acercamiento, la primera parte sí que recuerdo varias paradas de Ronsoro, que para mí fue el mejor partido que ha hecho este año. Juancho tuvo desde la frontal, no definió, pero tuvo una maniobra en la portería de la derecha en la primera parte. Que vamos, si se tira le pita en penalti, porque no se tiró, o sea, tenía mucho peligro. Bueno, pero ¿Os gusta el estilo Javi Moreno en esa contestación? ¿Os gusta cómo replica el entrenador y además teniéndolo ya reciente, ¿no? Que ya sabía lo que había pasado. Perdona, lo que acabas de decir tú es la clave. Viene de algo de atrás, porque no es normal que un entrenador se caliente, que tampoco es para tanto, pero que uno venga diciendo he arrasado y el otro diga, no seas tan. Viene de algo de atrás. No le daría mayor importancia, simplemente por un chico joven que es más atrevido. Pero si hay una historieta detrás, pues se explica un poquito más. Si no, pues... No, pero la respuesta es correcta, ¿no? No le falta el respeto, simplemente le dice que es un poquito más humilde, que tampoco has hecho aquí el partido le de tu vida. Le pone su currículum, le dices, claro, sido profesional y aquí hay que ser un poquito. La respuesta de Javi Moreno fue rock and roll y no lo que proponían el año pasado. Pero... Correcto. Vaya dardo a Iñaki Bea de Pedro Lafuente. No, pero mira, los Ronsoro, las que paró. Pero lo que dice Javi Moreno en cuanto a que lleva muchos años de fútbol, yo que no se refiere como entrenador, sino se refiere en la vida. En general. O sea, el ser más, el ser un poquito más, o sea, bajarse un poco como entrenador, pues bueno, llega su trayectoria, pero Javi Moreno está donde está todavía. O sea, como entrenador está en la categoría que está. Él se refiere que tiene una experiencia en el fútbol y al final hemos visto muchas veces grandes estrellas que son más humildes que chicos que empiezan, que llegan igual a primera y que se vienen un poco arriba. Yo que ni una cosa ni la otra. O que acusan a la prensa de haber jugado mal. Eso es. ¿Cuánto rencor acumulado? ¿Cuánto por esta bancada? ¿Cuánto rencor acumulado? No. Pasemos página, como habrá hecho Javi Moreno después de esa rueda de prensa, y analicemos un poco más los goles del partido. Así que vamos con nuestra jugada con sabor. Restaurante Café La Isla. Dos espacios. Desayunos, cañas, vinos, tapas y raciones. Y comedor independiente con carta variada y diferentes menús, también para llevar. Eventos a medida. Restaurante Café La Isla.
Disfrútalo. Tiene el minuto 68, saque de esquina de nuevo a palón parado Bonilla, 4 asistencias en lo que va de liga y cabezazo inapelable de Óscar de Frutos. Más lejos y más difícil de lo que parece desde mi punto de vista. Me parece un gol precioso. Estéticamente parece que hay un movimiento ahí coordinado de como una rotación ahí en el que los defensas. Y es que me encanta el gol, cómo da la vuelta y cómo la pones. ¿Quieres ponerlo otra vez? Ponlo otra vez. Es un gol. Tócalo otra vez, Sam. Vamos a ponerlo otra vez. Es un gol precioso. Fíjate cómo da la vuelta y la pone exactamente donde tiene es que ponerla. El Numancia, hoy, últimamente no tanto, pero al principio de temporada veíamos que hacían como una especie de trenecito en los corners. Parecía un lanzamiento de un sprinter en el ciclismo, ¿no? El que hacía el pase a Bortolo con Petacchi. Pero sí que es verdad que hace un aclarado, hay tres jugadores que se van hacia adelante, de Frutos se amaga con irse y… Pero hay medio segundo que pierde el balón de vista, yo creo. El portero no puede llegar por la velocidad que va. Y luego el chiquito este de Ágreda que la pone muy bien. Pero fijáis que Óscar de Frutos parece que está al rechace y aparece desde fuera del área, sabiendo que no tiene marca y sabiendo que los demás entran. Hace un gesto ahí de requiebro. Pero es que este año solo hay que ver el poderío del Numancia a balón parado. Es que cuántos goles llevamos ya de córner, de falta, sobre todo cuando los bota Bonilla. Pero es que este año el Numancia está muy bien trabajado en este aspecto. Trabajado y porque sabes, hay uno que sabe lanzar, ¿eh? Sí, también, eso también. No, pero también ayuda. También ha puesto ensayos de Numancia, a veces entrenamientos hace años, que intentaban y no salía ni una. Es que ya, Carlos González también las pone bien, ¿eh? Algún córner de gol también lo sé. Y Alain Ribeiro también las ponía bien también. Uno que jugaba en el Numancia, ¿no? Alain Ribeiro. Que ya llegaremos. No, está aquí. Ya llegaremos a esa página de nuestro hermoso libro. Así se adelantaba. Así se adelantaba en Numancia. Ya llegaremos a esa página. No os preocupéis, tendréis tiempo de hablar de todo eso. Pero también hay que poner la nota negativa, que fue el gol de Vinque, en este caso a 5 minutos del final. Y vamos a ver la clave de ese gol. Y es que Óscar de Frutos, precisamente el autor del tanto, había tenido unas molestias que ya había puesto de manifiesto, se lo había visto cojear. Vamos a ver ya ese gol del Sanse para ver, aquí estamos, cómo remata solo. Ronsoro, por cierto, hace un paradón de primeras, con la mala suerte de que queda ahí el balón muerto. Y Vinque Diakaté empata el partido. Se veía antes del inicio de la jugada que de Frutos, que era el que marcaba en principio a Diabaté, que no podía. Llegan tres solos, que de Frutos solo cubre uno, pero ahí fue un error defensivo. Al final, en Numancia, yo el último tercio de partido le vi con alguna dudilla en defensa, porque si no sé si acordáis, un central del Sanse salió con balón con balón desde su área y llegó hasta casi tres cuartos del campo y no salió ningún jugador de Numancia, que también puede ser por cansancio, porque al final y al cabo jugando. ¿Tú has visto cómo se queda Mustafa? Mustafa está con la lengua afuera un cuarto de antes de terminar el partido, porque está reventado y lleva partidos reventados. Y ahí, pues evidentemente, el cansancio hace que no estés fijo. Claro, de Frutos viene tocado. Mustafa está muerto, míralo, si es que está muerto. No se justifica del todo, pero sí es cierto, fíjate, Mustafa no va a nadie. Pues, ¿por qué? Porque yo creo que y este chico también entra solo. Claro, es que hay tres que pueden. Hay cuatro jugadores que pueden entrar ahí, ¿eh? Hay cuatro. Sí, que es verdad que sorprende a la defensa, porque si os fijáis, todo la defensa está de espaldas. Está como si fuese a atacar la jugada en vez de defenderla, ¿os fijáis? Sí, y luego también es verdad el chiquito que la pone el 20. La pone con la zurda. Pero ¿no veis que esta parte que están atacando los de Numancia, porque les pilla a todos, les sorprende el centro? Sí. Sí. Es que hay cuatro tíos para rematar, por eso falla Vinque, ¿no? Y casi le ha parado Ronsoro, que ayer para mí se hizo el mejor partido desde que está aquí en Soria. Y de Frutos, quitando ese fallo puntual, y es que Batieso, es que se ve en la continuación de la jugada, que ahora se deja caer porque no puede con su alma. Pero eso no es fallo. Es un fallo porque era su marcaje, Vinque. En el inicio de la jugada yo lo vi clarísimo. Digo, ojo de Frutos, que está con Vinque y está tieso. En Aldea Numantina lo estábamos diciendo. Es un fallo, es una circunstancia. Bueno, pero es su marcador y no puede. Pues no puede. Pues pasó también en otro partido a principio de temporada, un jugador que iba a cojo y no se iba al suyo y nos marcaron bola. Pero es que eso es también para... Como diría Javi Moreno, fútbol. El caso es que esa jugada con Óscar de Frutos, que acabó con molestias, venía también de un partido en el que Royo pidió el cambio de forma temprana por molestias musculares, y es que las lesiones siguen haciendo mucho, mucho daño al Numancia y empiezan a preocupar. José Carlos San José, ¿en qué estaría pensando? En Javi Moreno, en sala de prensa, comentaba que están preocupados. Escuchamos al técnico del Numancia. Si es que tengo 5 lesionados, están viniendo chicos del filial, y es que es difícil. Hay que ponerse de este lado para saber cada cosa, cada entrenamiento, cada día lo que pasa ahí dentro en el vestuario, que si le tengo que decir a uno que pare, a otro que pare, que porque vienen tocados y tal, y no quiero que se lesionen. Al final, dentro de un vestuario pasan muchas cosas que vosotros al final veis lo que se refleja en el partido, que es lo más normal, ¿no? Y os preocupáis por eso. Nosotros también estamos preocupados por eso.
Vamos a hablar los datos de este partido y después vemos los datos en lo que va de temporada. Y es que lo vamos a ver en nuestra pantalla. El Numancia está empezando a sufrir una serie de lesiones que ya empieza a ser preocupante, como el mismo Javi Moreno ha reconocido en sala de prensa, porque está impidiendo incluso a sus jugadores que frenen. Lo vemos ya en nuestra pantalla. 16 jugadores del primer equipo ante el Sanse. No es el día que menos, pero empieza ya a tener más de ellos. 5 lesionados, como reconocía Marroyo, que pedía el cambio. Podemos considerarlo un sexto lesionado si no llega al siguiente partido. Y 2 fichas libres, lógicamente. José Carlos, ¿cuántas lesiones, que lo tienes tú apuntado, van en lo que va de temporada? No tanto el número de lesiones, sino las bajas por lesión que se llevan dando desde la primera jornada, y me salen 36. 1 de Soler, 2 de Vicario, 4 de Frutos, 8 ya contando la de ayer de David Alfonso, 6 de Alain Ribeiro, 2 de Carlos González, 9 de Tamayo, otra de Diamancá y 3 de Primo. Muchos jugadores, además, ¿eh? Ya no sé lo que sean muchas. Claro, lesiones. Y luego a mayores, cuenta, por ejemplo, que Lupu, que no está al 100% ni mucho menos, ha estado disponible todos los días, pero no siempre ha estado a full, a tope, porque estuvo lesionado en pretemporada. Si es que el problema es que los que no han caído lesionados durante la temporada es porque ya cayeron lesionados durante la pretemporada. Y eso también pesa. Pero son 36 bajas por motivos de lesión. ¿Qué os parece? Yo veo a Javi Moreno como Pedro antes hablando de la niñón, mordiéndose la lengua y queriendo ser diplomático, pero que se muerde la lengua porque está, yo creo, hasta el narices de cómo está, no soy contra nadie o por alguien, pero está muy quemado porque ve que tiene el equipo líder empatado con el liderato, que tiene muchísimo mérito, que su propuesta de juego también es la que es, que la cosa empezó mal con la lesión de pretemporada y que esto no se arregla, y como tampoco sabemos el estado de los lesionados ni cuándo van a volver, ellos lo sabrán, como bien dice él, sabe lo que pasa en el vestuario, y esto hace que hay que plantearse cosas y que al final, por circunstancias diferentes, haya que hacer como la última temporada en segunda red, echar mano del mercado de invierno y sacar la chequera. Os hago una pregunta, ¿no gastar los 5 cambios en el último partido viendo cómo estaba el equipo es un mensaje también a la directiva de decir, necesito jugadores? No, pregunto, yo creo que cada partido, cada entrenador intenta tener todos los cartuchos posibles. Otra cosa, yo creo que lo que tenga que decir a la directiva, al director deportivo, lo diría adentro, evidentemente, y si hay hermetismo para decir cómo están los lesionados, imagínate, para el resto. Pero de las expresiones muchas veces, de lo que dicen, de las caras que ponen, pues hay un problema ahí, es que hay un problema. Vamos diciendo además que muchos partidos en Numancia los acabo perdiendo algunos, no perdiendo, sino dejándose algún punto, como otro día el día del Getafe, lo vi clarísimo. O sea, hasta que no llegó ese bajón físico y con uno menos, no llegó el empate del Getafe. El día que le famoso el Montijo fue por otras circunstancias, pero fue por un declive también físico. Es decir, el Numancia es muy difícil superarle si tiene un fondo de armario normal, que tampoco tiene mucho. Es que el problema es ese, que con esa intensidad con la que juega el equipo, claro, cuando tú estás al 100% de revoluciones, además lo dijo el viernes, en los entrenamientos y en los partidos, al final el cuerpo se resiente, te sale por algún lado. Rollo ayer cae lesionado, al descanso lo vimos que llevaba una bolsa de hielo pegada al gemelo. Además, literalmente pegada con esparadrapo al gemelo derecho, pinta rotura fibrilar. Tenemos lo de Primo, que bueno, lo de Primo es circunstancial porque es una fractura de mandíbula que cayó y se golpeó, pero el resto son cuestiones musculares. Alain Ribeiro, Tamayo, De Frutos, Grande. Bueno, Grande no ha caído, cayó en pretemporada. Soler. Pero es que el problema de todos los que has nombrado es que hay jugadores como Alain, como Jesús, que al principio de temporada se antojaban que iban a ser fundamentales y protagonistas, y es que no se les ha podido ver todavía en el terreno de juego, y a pesar de ello el equipo está con líder. Tiene mucho mérito. Es que tiene mucho mérito lo que está haciendo los jugadores y Javi Moreno con las piezas que tiene, pero es que cada viernes cuando sale la convocatoria o el día del partido es que es para echarse a temblar. Es que 15 jugadores del primer equipo, 14, el otro día también con las bajas de sanción de Bonilla y Diamancá. Y espera que está Mustafa a punto de caer, ¿eh? Y es que en el mercado de invierno hay que fichar sí o sí, o sí también. Vale, yo te voy a cambiar. En el fichaje de invierno se va a fichar sí o sí. Te confirmó Alex Huerta, ¿verdad? No, me lo confirmó Javi Moreno, hace 10 días en Ser Deportivos, que le llamé, y dijo que estaban trabajando para reforzar el equipo en el mercado de invierno. Y me dijo, no me tires más de la lengua que no voy a hablar. Pero dijo que se iba a fichar en el mercado de invierno. Hay 2 fichas libres, lo has puesto en ¿Hay alguna pantalla? ¿Tiene que ser sub-23? ¿Pueden ser absolutas? ¿Cómo está la situación? No recuerdo cuál es la sub-23 la había. Creo que una de sub-23 seguro. Creo que sí. ¿No eran las 2 sub-23 cuando cerramos el mercado? Una había seguro. Me quiero sonar que las 2 que quedaban eran sub-23. Había 2 sub-23. Dos fichas sub-23. ¿Qué necesita reforzar este equipo? La defensa, seguro. ¿Y un medio centro? Creo. Hace falta un jugador de las características de Mustafa.
parecido, un jugador de Brega, que Mustafa tiene unos años ya, no sé cuánto origen 32, tiene. 32, 33 tiene, sí. Igual alguno más, ¿eh? Pero... Yo en defensa también lo veo necesario, después de cómo están cayendo todos y que para mí ha sido la línea más floja de este año en Numancia. Pues tienes arriba también, Primo, que esas lesiones, que son muy latosas, son lesión diferente de las habituales, pero hasta que te recuperas... Vuelve, ¿no?, en enero. Enero, sí, pero... Tamayo, Alain, en principio, para finales de año deberían estar, para igual a finales de noviembre o primeros de diciembre, pero para diciembre seguro estarían los dos, tocando madera, que no caiga ninguno más. Hombre, vas a ir recuperando jugadores. Yo ficharía a un medio centro seguro y no sé si algún delantero. Hombre, yo tengo una cosa. Yo el tema de Tamayo, lo digo por lo que pasa, no por el chaval, yo ficharía a alguno, aunque vuelva Tamayo, por si se vuelve a lesionar. Porque es una constante. Ese chico está lesionado desde que fichó por el Numancia en segunda división. Está constantemente lesionado, todos los años. Es una pena por él, se intenta recuperar, pero la realidad es que el Numancia tiene un jugador de muchísima calidad, con mucho carisma, lo que quieras. Antes no había caído lesionado. Lesionado constantemente. O sea, lleva lesionado, ¿cuántos años lleva aquí? ¿Tres años? ¿Cuatro? Es el cuarto. Ya cuatro años lesionado. El primero no cayó, o cayó muy levemente. Que yo reconozco todo el mérito, que se quedó, lo que quieras, calidad. Un tiro y se rompió la rodilla. El año que se rompió la rodilla lleva siete goles o así, antes de romperse en segunda red. Iba enchufadísimo. El año que se refuerza el equipo en el mercado de invierno, si recordáis, fueron tres líneas. O sea, fueron las tres líneas, Román, que es quirúrgico. Pum, 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 Carrillo y Lupu, los tres. Y Lupu. O sea, al final, pues igual tiene que ser un poco de todo. Firmamos que den el mismo resultado. Bueno, sería maravilloso. ¿No? Yo no he visto unos refuerzos en un mercado de invierno mejores nunca en el Numancia. Y mira que nunca suele ser resultado. El mercado de invierno al final es... Montenegro. Quizás la mayor duda es cómo va a llegar el equipo a diciembre, viendo que tienen que jugar siempre los mismos, que no hay recambios, que hasta diciembre, hasta que no llegue año nuevo, no se va a poder fichar y van cayendo jugadores, ¿no? Yo creo que aguantará el equipo en esta dinámica. Aunque es parte pierda de la semana, punto, tampoco tienes que jugar dos. Yo creo que el Numancia va a estar en la lucha por la primera posición o va a estar ahí metido en la pelea y no se va a descolgar porque es la forma de cómo juegan, de cómo luchan. Yo creo que el Numancia va a estar ahí. Lo que pasa es que hay que fichar ya no solo por necesidad, sino porque el equipo se lo merece por cómo está luchando para terminar peleando por estar arriba. No creo que la Junta Directiva, la Secretaría Técnica, sobre todo con los que te manejan el dinero, se van a dejar ir un equipo que está hecho y que está rindiendo para estar arriba del todo. O sea, si por el tema de que les faltan efectivos se van a dejar... Otra cosa es que el equipo no diera para estar ni en promoción, que estás en un fracaso de temporada, pues dices, es que no merece la pena, pero es que ese esfuerzo hay que hacerlo. Por esto, una circunstancia que me había pasado no tenía que ver con esto. Diamanca otra vez. Hizo una tarjeta amarilla muy prontito y también eso coartó, que eso también se nota. Yo supongo que al final se cortaría eso también. Lo quita en el descanso. Sí. Coarta, bueno, pero claro, te lo sacas, no, lo quitas en el descanso porque se puede liar otra vez. O sea, otra circunstancia que hizo que el equipo bajara rendimiento también a ellos. Lo hablábamos antes de pasada al principio, el tema de las amarillas a Numancia. A mí me empieza ya a enfadar bastante. Es fruto de la intensidad también. Sí, pero si una entrada en la rodilla es amarilla, hecha por uno de rojo, otra entrada a la rodilla hecha por uno de negro también es amarilla. Y no hubo ese equilibrio en el reparto de tarjetas o en mantener un listón equilibrado. Con la amarilla de Diamanca, el árbitro se fue a advertir a dos jugadores del Sanse. No, la próxima te amonesto, y no hubo próxima. Yo no creo que ayer hubiera. El otro día el árbitro, insisto, yo más allá de los temas puntuales, es que no manejó bien el partido el día anterior aquí en casa, pero ayer el árbitro no tuvo nada. No hablo del resultado, hablo del tema de las amarillas, que me parece que al Numancia es muy fácil sacarle amarillas incluso en casa, y que hay equipos que hacen las mismas faltas que el Numancia, las mismas, el mismo tipo de falta que es amarilla, y has puesto ya el listón en una determinada altura con la amarilla de Diamanca, pues tres minutos después, en vez de sacar la amarilla al central del Sanse, le dice a la próxima te amonesto. A ver, te voy a meter un poco contigo, no cuentes películas. Los únicos equipos a los que cuesta sacarles tarjetas amarillas y rojas y más que a los demás se llaman Real Madrid y Barcelona. Por eso a Numancia no cuesta nada. Que no, que esos son... Para mí esos son tu apreciación, pero ya es que a Numancia le cuesta. Y de paso a otro, dices, es que el Navarcarnero nos persiguen, es que me tiene manía mi profesora. No. Pues yo pienso que hay árbitros que vienen a los pajaritos, como sucede en otras categorías con otros equipos grandes, que vienen a los pajaritos a demostrar... Autoridad y que no se van a meter. Puede ser, pero no contra Numancia. Lo hace, pues yo pienso que en segunda red hay árbitros que lo hacen cuando vienen los pajaritos, como en segunda cuando van a la Romareda, y demuestran personalidad para que les asciendan, pero luego llegan al Bernabéu o al Camp Nou y ahí ya no dicen nada. Y ha metido a Zaragoza ya por medio, ¿eh? Como ya un grande de segunda. Ya se está quejando, ya no debe ir ni allá. Bueno, pues lo que queda claro es que el Numancia debería de fichar, que como ha adelantado José Carlos, San José en Ser Deportivo se fichará, en palabras de Javi Moreno, y quedan dos fichas, así que veremos cómo trabaja el club en los próximos meses. Dos fichas y más posibles salidas, lógicamente, aunque no suele hacerlo el Numancia, ni creo que lo haga, a no ser que tenga
algo en mente a algún jugador, que es cuando cambiaré la situación. Pero bueno, eso será a finales de diciembre, cuando empezaremos a hablar de todos esos rumores. Por el momento, Numancia co-líder con el Talavera y 9 jornadas sin perder. Así que estamos contentos. Talavera, que marcó en el 95 el gol de la victoria. En casa de la Segoviana, que es uno de los campos más complicados de la categoría. Así que bien por el Talavera, que está haciendo también una gran temporada. Pedro, Víctor, José Carlos, muchas gracias. Un placer, gracias. Gracias, Pedro. Y vamos a publicidad y enseguida volvemos. Queda todavía mucho de lo que hablar y mucho que ver aquí en la jornada. Ya estamos de vuelta en la jornada y es el momento de mirar a la Tercera Federación. Vamos con la actualidad de la Sociedad Deportiva Almazán. La Sociedad Deportiva Almazán, que volvía a caer en la Arboleda, 0-2 ante el Cristo Atlético, mala racha de los del conjunto almantino en casa, porque vuelve a perder, lo decíamos, y es verdad que no está acabando de rematar el vuelo el equipo de Pablo Cortés, sufriendo y estando en esa zona media-baja de la tabla, pero mientras tanto le ponemos una sonrisa a la situación del conjunto almantino y vamos a la Arboleda para ver si Leo y Elvira hay un poco más de pique y un poco más de revancha, porque recordamos que Elvira ganó a Leo en ese primer duelo y hoy toca la revancha. Vamos con el reto de la Sociedad Deportiva Almazán. Ya estamos en la Arboleda para la revancha de Leo. ¿Qué tal, Leo? Bien, bien. Ahora voy a conseguir ganar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo lo ves? Esta semana yo le voy a ganar otra vez. O sea que... Dos hombres de ataque. Tienes confianza, ¿eh? Sí. Dos hombres de ataque y nuevo reto con portería de por medio. Y ahora la portería que más tiene en la cabeza, que es la que vemos al fondo. Y he pensado que esta semana vamos a meter goles desde el centro del campo. Un reto que vemos mucho, incluso en los descansos de algunos partidos para la gente, pero que en este caso, para darle un poquito de dificultad, ya que sois jugadores de gol, tienen que meter gol, pero sin que vote. Si vota antes, no vale, gol directo. Ok. ¿Hay fuerza? Poquito. ¿Cómo lo ves? Es difícil, ¿eh? Parece más fácil lo que... Parece más fácil decirlo que hacerlo, ¿eh? Eso es. Pues vamos a hacer una cosa, pues como siempre, piedra, papel, tijera, y el que gane comienza. Tres tiros, ¿eh? Que no nos había dicho cuántos. Pues ahí empieza Leo. Hoy podéis colocarlo donde queráis, no tiene que estar justo en el centro, podéis moverlo. Claro, aquí hay que darle potencia y colocación. No sé si es más tirar como un centro casi, ¿no? Sí, un tiro a puerta no puedes hacerlo. Hay que darle un poquito de calidad, meter el pie abajo y darle un poco de dirección. Ese, claro, va a botar, así que no vale lo que decíamos. Tiene que ir, claro, hay que pegarle potencia. Hay que darle como un pase, un cambio de orientación, Leo. En Brasil hace calorcito y era... El frío de la Arboleda. El que quieras. Colócalo donde quieras, Leo. Donde quieras colocarlo. Vamos con el tercero. A ver, tú el otro día ganaste con el tercer tiro. Más difícil. Este es mejor. Y por un poquito. Vamos a hacer una cosa para que no haya desempate. ¿Has visto más o menos dónde ha votado? En caso de empate, vale el que más se aproxime también, que ha votado muy cerquita, ha votado dentro del área pequeña. Te lo he dicho. Venga, cambio. A ver, vamos. Ven por aquí, otra vez muy lejos para ir comentando a ver qué tal. Es que está lejos, ¿eh? Sí, está lejos. Bueno, el primero para tomar puntería. Ya he visto cómo le tiene que ver, pero tiene que pagar un poquito de más altura. Igual, con ese aire, pero más altura. Dos de tres, lo tienes complicadete, porque hemos dicho que en caso de empate vale el que más cerca y Leo le ha puesto muy cerca. Ha faltado un metro. Vamos a por el tercero, lo mete. Él bate bien a pelota. Es bueno del ti, pero le faltó dirección. Además, no ha metido ninguno, así que más empate no podía haber. Muy malo los dos. ¿Eh? No, esto era difícil, que estaba muy, muy lejos, pero bueno, victoria para Leo por defecto, que dicen, porque ha faltado un poquito por aproximación. Dale. Bueno,
Vamos para otro después. Venga. No, vamos a dejar pasar a otros compañeros que quedan mucho y ya haremos como una. Habrá que hacer una especie como de final, ¿no? Yo creo que al término de temporada. Alguna cosita entre todos. Todos juntos el mismo día, ¿no? Algo así, ¿eh? Eliminando uno a uno, hasta que quede solo uno. Pues gracias, chicos, por vuestro buen humor, por afrontar el reto y que siga bien la liga, que vais a más y seguro que dentro de poquito os vemos ahí en playoff. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias y obrigado por nos convida acá y ser bueno para nosotros también. A ti, que sigas. Para distraer, para conocer más y ser bueno. Hombre, claro, ya le toca al entrenador hacer algo también. Nos vemos la próxima semana aquí en La Arboleda, en el reto del Almazán. Madre mía, los dos peores con diferencia, ¿eh? Elvira y Leo, un gol en dos retos. Ya. Madre mía, muy mal, ¿eh? Vamos a ver si vamos mejorando las cifras, pero nada, grandes los dos, nos lo pasamos muy bien y seguiremos otras semanas con el reto de la Sociedad Deportiva Almazán, pero ahora cambiamos y vamos ya a la Superliga de Voleibol, vamos con Terreno Celeste. Monatra, soluciones profesionales, herramientas, pintura, iluminación, herrajes, tornillería, muebles, madera, calefacción y por supuesto, tableros a medida. Distribuidor oficial de pinturas Montó, suelos Finfloor y Quick Step y puertas Norma, Monatra y tableros a medida. El grupo Erce Soria vencía por 3-2 al Club Voleibol Palma. De nuevo sufrieron los de Alberto Toribio, mucho en la recepción, de nuevo con la baja de Alex San Martín. Pero al menos sumaron dos puntos, volvieron a la senda de la victoria y son colíderes junto con Unicaja Almería. La clave estuvo en el segundo set y es que tras adelantarse los celestes en esa primera manga, acabaron cayendo en la segunda por 33-35 y eso afectó mucho a los de Alberto Toribio. El segundo set es clave. No estuvimos ahí quizás todos los finos que debíamos en ese final para intentar sacarlo y yo creo que ahí ese perder ese set nos hizo daño y bueno, el tercer set lo sufrimos un poco de esa manera, pero luego bueno, nos rehicimos y ganamos el partido. La valoración solo puede ser positiva, las victorias siempre hay que valorarlas positivamente. Fuimos un poco irregulares a lo largo de todo el partido, pero en el primer set también, o sea que tampoco fue... Pero bueno, estamos intentando adaptarnos a la situación actual y bueno, pues al final se cae el rendimiento en algunos jugadores, entran otros y bueno, de esa forma hemos conseguido también compensarlo, con lo cual pues bueno, esa es la parte positiva. Y luego sobre todo también yo creo que el ganar sufriendo tiene que hacer crecer el equipo. Ahí con el 14-7 pues parecía todo muy fácil, pero ahí se nos complica un poco la última rotación que... Bueno, nos hicieron mucho daño en el saque y estábamos ahí un poco complicados. Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico en el final del partido y bueno, sí, estuvimos desde el principio, ¿no? Desde el principio del set con el 6-0. Yo creo que ahí, bueno, pues quizás hicimos lo mejor del partido. Va bien, se está recuperando bien. Ahora, bueno, pues es una cuestión ya de ir afinando para incorporarlo de nuevo a la competición, ¿no? Pero bien, yo tengo la confianza que será pronto. Es un poco lo que hay, ¿no? Y tenemos que tirar con eso y mejorar con eso y trabajar para mejorar lo que estamos haciendo en estos momentos. Al final la situación no es sencilla, incluso para los que están jugando pues es una situación diferente, ¿no? El mismo Pepe, por ejemplo, ¿no? que siempre es un reloj en el rendimiento de recepción y ahora le está costando un poquito más también. Entonces, no es una cuestión solo de la falta de uno o de otro, sino de adaptarnos y de repetir muchas veces con lo que estamos ahora. Eso en lo deportivo, que lo importante sobre todo es que el grupo Erce Soria sigue liderando la tabla, empatado a puntos con Unicaja Almería. Fuera de ello, tuvimos un día precioso, una noche preciosa en Cines Mercado con el estreno del documental El sueño de la Copa. Quien no lo haya visto, todavía puede verlo estos días a las 7:30 de la tarde de forma gratuita en Cines Mercado. Nosotros vivimos un día espectacular y eso es precisamente lo que vamos a ver esta semana en nuestra sección Charla a domicilio. Mecánica, electrónica, todo en uno. Servicio integral de reparación y mantenimiento para todas las marcas y modelos. Reprogramamos tu coche. Aumenta la potencia del motor hasta en 30 caballos y reduce el consumo. Además, somos taller instalador oficial para Soria de GLP. Talleres López, frente al punto limpio.
Los cines mercados se llenan para el estreno del Sueño de la Copa, el documental que busca rememorar la victoria del grupo Erce Soria en la Copa del Rey de voleibol. Iván Juárez, director de Promecal, responsable, ¿no?, de que este proyecto vea la luz. Bueno, responsable al final es un trabajo colectivo. Bueno, sí, como punta de lanza podríamos decir que soy el que gestiona un poco los recursos con los que contamos. Y bueno, también he de decir que partió un poco la idea de hacer algo importante ese fin de semana, ¿no?, que estábamos con esa ilusión de conseguir la Copa y se nos encendió la bombilla. Pensamos, ¿por qué no vamos un poco más allá de las retransmisiones que ofrecimos? E intentamos poner un equipo en paralelo a esas retransmisiones para que cogiera otras imágenes, aquello que normalmente no podemos ofrecer porque vamos muy al día, y hacer algo más específico en exclusiva de esa cita. Luego se dio los resultados, hay materia prima, hay equipo, hay una buena afición, hubo muy buen ambiente, o sea que digamos que se alinearon un poco los astros. Mucho esfuerzo, mucha dedicación durante estos meses previos y ahora entiendo mucha satisfacción, ¿verdad? Sí, sobre todo de la labor de Leticia Arnaiz a la técnica, también del resto de equipo técnico, de Sergio Recio cogiendo las declaraciones. Ahí se nota también la cercanía del redactor que sigue durante todo el año al equipo y sabe tocar la fibra, porque vamos a ver, la verdad, que declaraciones muy, muy emotivas, ¿no?, recordando ese momento. Sí, y a partir de ahí, pues un trabajo, dado que lo íbamos a estrenar aquí en Cines Mercado, en pantalla gigante, pues muy cuidado, cuidando cada plano, pues para el telespectador que venga, pues vea lo mejor, ¿no? Además, es algo que ya trasciende lo que es nuestra redacción, trasciende los hogares de los sorianos para verse aquí en pantalla gigante, y sí que es verdad que había que poner un poco más de mimo del que ya ponemos habitualmente. Además, un hecho que marca la historia del deporte del vóley, concretamente aquí en Soria, ¿verdad? Un hecho histórico. Pues sí, sin duda, es la tercera copa, si mal no recuerdo, con diferente entidad, diferente nombre, pero bueno, el deporte, la disciplina es la misma. Yo creo que la filosofía es la misma y seguro que hay público que recuerda esas primeras copas. Y bueno, yo desde que llevo aquí, que son 8 años, pues nunca habíamos estado tan cerca de alcanzar un título y por fin se logró. Yo creo que la gente tenía ganas de alegría, esta alegría ha llegado a través del deporte. A veces se gana, a veces se pierde, eso es coyuntural, pero ahí está la institución que permanece y además ha cogido buen ritmo, ahora están líderes, o sea que bueno, parece que sigue una inercia positiva y a ver si nos dan alguna alegría más, ¿no? Joan, ¿qué tal? ¿Cuáles son las sensaciones previas a verte en la gran pantalla? Bien, con muchas ganas y será un recuerdo muy bonito para la historia. Entiendo que, claro, por la tele sí que te has visto, pero sin embargo, ¿en una pantalla de cine es la primera vez? No, cuando estuve en Narbón nos hicieron también como un documental sobre cuando ganamos el campeonato europeo y estuvo muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de esta victoria en la Copa del Rey? Desde luego que es un recuerdo para ir recordando y tirar de él, ¿no? Sí, mucha emoción y es algo que lo vamos a tener para toda la vida. Tenerlo en un documental, desde luego que es privilegiado. Sí, bueno, si algún día tengo hijos, estaré muy contento de podérselo enseñar. Tampoco se ha querido perder esta cita Lucas Lorente, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te sientes antes de verte en la gran pantalla? Pues la verdad que es algo especial para mí, o sea, es algo muy importante, en realidad un documental, así que la verdad, nervioso un poco ahora mismo, así que con ganas de verlo. Sobre todo porque es recordar uno de los hechos más importantes, ¿no?, en el grupo Erce de Soria. Sí, la verdad, y sobre todo yo como soriano, jugando en el equipo de Soria, el grupo Erce, al final, pues la Copa del Rey del año pasado va a ser siempre súper especial para mí. ¿Te genera curiosidad verte en pantalla completa? Sí, la verdad, porque nunca he tenido ningún amago así de estar cerca de eso. Mi tía es justo esa actriz, así que a ver qué tal será este documental. Estamos también con Alfredo Cabrerizo, presidente del grupo Erce Soria. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, pues encantadísimos, con muchas ganas de ver el documental. Desde luego que hay ganas y hay ambiente, ¿no? Se respira aquí en los cines Mercado. Pues sí, la verdad que hemos tenido una demanda por parte de todo el mundo con muchas ganas de verlo.
y da gusto venir a la presentación así. ¿Cómo nace la idea de grabar esa gran victoria del grupo RC Soria en la Copa del Rey? Bueno, pues la idea no fue nuestra, la idea fue de Sergio y de vuestro compañero, y la verdad que yo creo que ha dado algo muy divertido y nos implicamos todos mucho y hay que aprovechar esa sensación y ese momento que se vivió, había que aprovecharlo. No sé si has podido ver un adelanto o de momento llegas sin haber visto nada, únicamente el tráiler. Yo solo he visto el tráiler. Ya no me acuerdo ni siquiera lo que dije ni lo que yo hablé durante esos días, pero vengo totalmente para que me sorprendan. Desde luego que tiene que ser emocionante, ¿no? Recordar un hecho así, aunque también recordarías la tensión vivida en ese partido que fue determinante. Bueno, no lo recuerdo como algo de tensión. Recuerdo, yo estaba plenamente convencido de que íbamos a ganar la final, lo tenía clarísimo. Pero sí que, la verdad, viendo el tráiler del documental, te afloran esas sensaciones, esos sentimientos de esos días y es algo muy, muy, muy importante para nosotros. Y quien tampoco se ha querido perder esta cita es a Mario Dos Santos, que fue jugador precisamente en esa temporada en el que el grupo RC Soria se alzó con la victoria. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, yo tengo recuerdo del último punto, cuando Moreno ataca en el bloqueo, el balón tardó una hora en botar en el suelo y fue como una ilusión muy grande haber ganado la Copa aquí en Soria. Unos recuerdos que vas a revivir gracias a este documental, ¿verdad? El recuerdo que voy a vivir es de la unión, tanto los jugadores cuanto con la grada, es que somos una familia. Yo he sido acogido aquí cuando vine en 2018 y sigo teniendo aquí dentro mucha emoción, mucha ilusión, o sea, increíble. ¿Qué expectativas tienes del documental? ¿Qué crees que vas a ver? Escucha, yo no quiero poner expectativas para no sorprenderme, pero sí, creo, estoy 100% seguro que va a ser una cosa emocionante. Bueno, ahí lo vivimos. Yo creo que les gustó, ¿eh? Lo que me han dicho todos ellos es que les gustó mucho y la verdad es que lo hicimos con todo el cariño del mundo y creo que ha quedado una cosa muy chula, que podéis ver, lo estáis viendo en pantalla, todos los días hasta jueves a las 7:30 de la tarde en Fines Mercado, entrada gratuita. Os recomiendo que os paséis, que reviváis de nuevo esa Copa del Rey, que lo comentéis, que disfrutéis, ¿no?, de Cines Mercado y de este documental de la 8 Soria, el sueño de la Copa. Así que no hay excusa, ¿eh? Solo hay que tener ganas, ir un ratito al cine y poder ver este film que tanto nos ha costado hacer, que hemos disfrutado tanto en el proceso y que tiene el resultado, pues que tiene, hay que verlo. Nosotros vamos a publicidad y enseguida volvemos. Cines Mercado, no se os olvide. Estamos de vuelta en la jornada y es momento de hablar de balonmano, pero antes lo primero es saludar a nuestra invitada, hablaremos ahora en unos minutos con ella, Daniela Corchón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Medalla de plata en el Campeonato de España Sub-17, enhorabuena. Sí, muchas gracias. Y segunda medalla nacional en tu corta carrera, así que sí. Todo va no, por vuelta. No, alguna más. El absoluta año también. ¿También? O sea, sí. Tres ya. Absolutas tres. ¿Tiene yo el bronce Sub-15 fue? Hace dos años, el año pasado bronce sub-17. Bronce sub-17 y bronce y plata sub-17. Tres medallas, ya mira, te tenía yo dos apuntadas y eran tres. Pues enhorabuena, Daniela. Gracias. Hacemos una cosa, hablamos un poquito de balonmano y ahora estamos contigo. Ok. Pues vamos con el balonmano Soria, vamos con la primera nacional. Victoria del balonmano Soria por 31-41 ante el Ciudad de Salamanca. Siguen líderes, siguen habiendo ganado todos sus partidos y siguen mostrando una superioridad espectacular. Un partido un poco caótico, un poco raro. Siempre decimos que ahí en la pista Salamanca siempre es una cancha donde se mueve mucho el barro, ¿no? Embarra muchísimo el partido. Yo creo que al final hubo una acción en la primera parte de una descalificación con tarjeta azul que va con informe de una acción extradeportiva con Kevin y de repente los árbitros como para intentar controlar el partido
intentan ser más laxos en ciertas situaciones con Salamanca, y eso lo que hace es al revés, ¿no? También es culpa nuestra, porque al final un equipo pues que solamente ha ganado dos partidos, el último y el antepenúltimo, y en el minuto 16 va 7-7, pues tú ves en el momento del tiempo muerto ese cómo celebran ese tiempo muerto como si ganaran el partido, y los ves y les dejas que te suban a las barbas. Y es un poco lo que tenemos que entender. Obviamente no vamos a ganar ni un partido minuto uno, y menos bajando del bus y ganar. Pero lo que no podemos hacer es ser tan anti nosotros. O sea, les damos tantas opciones, tantas posibilidades y tanta convicción de que pueden competir el partido, pues que estos equipos, y más en su cancha, se crecen. Y cuando se crecen, aumenta lo que es los contactos a destiempo, y si es verdad que aprietas y te vas en el marcador, pero el día que no te salga lo de apretar e irte en el marcador, pues te vas a meter en un problema. Al final ganas de 10, un partido pues que yo catalogo de no bueno, pero ganas de 10. Entonces, bueno, seguimos en esta dinámica, 9-9, afrontamos ahora un ciclo importante dentro de la competición, como es este fin de semana Palencia, la siguiente es Antonia, luego tenemos ahí Pereda, que es un partido pues que va a ser parecido al de Salamanca, y luego ya viene ese ritmo de tres, ¿no?, entre semana, como es Grupo IMQ el miércoles del Puente, ULE, y acabamos con Avilés. O sea, ya prácticamente estamos acabando la primera vuelta, y obviamente pues hay que seguir con esta dinámica. Bueno, ya sabes, al final imagino que ya también te esperabas la contestación de que eso ahora mismo no es algo determinante, ni que nos preocupe, ni que tenemos que centrar el centro de atención. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, como siempre, el trabajo de hoy, el trabajo de mañana y el partido de este fin de semana. Pues si los otros nos van haciendo regalitos, pues como siempre decimos, oye, hay que aceptarlos, pero tú no tienes que fallar. Este fin de semana en el San Andrés reciben al Balopal, al Balonmano Palencia, para seguir en lo más alto de la tabla. Así que toda la suerte del mundo a los de Jordi Lluelles, aunque tiene pinta de que poquito a poco se va aclarando la clasificación, ya con 5 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Y entramos ya en ese campeonato de España de bádminton sub-17, como decíamos, Daniela Corchón, medalla de plata, meritazo en la final y siguiendo quemando etapas y haciéndolo bien, ¿no?, mejorando sí. Tus resultados año a año. Sí, eso es. Hace 2 años en sub-15 conseguí la medalla de bronce y este año ya he logrado la de plata. Plata y una final ante Icíar Barcala, que la estábamos viendo en imágenes. Sí. La verdad es que el resultado habló de una Icíar superior, pero yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? Sí, yo muy contenta de eso, por simplemente haber jugado una final de un campeonato de España, creo que ya es decir, y contenta con los resultados y sobre todo el año hecho. Un año con ocupando el podium en prácticamente todos los campeonatos de categoría nacional, subiendo en dobles también, no solo individual, pero era tu año, ¿no? Me lo decías al principio de temporada, el último año sub-17 en el que había que demostrar estas cosas. Eso es, ya somos las mayores de la categoría y había que demostrar que si estábamos en lo más alto era por algo. ¿Llegaste en buenas condiciones a este campeonato? Sí, llegaba muy motivada, sobre todo pues con ganas de conseguir alguna medalla. Y conforme iba avanzando la competición, fui teniendo más ganas. Bueno, el campeonato era en Ibiza, pero desde que llegaste el jueves, al final tenías un calendario muy apretado, porque sí. Decidiste competir en todo, en dobles de categoría, dobles femenino, dobles mixtos, que también sí. Está, y individual. Sí, eso es. Al final es mucha caña jugar las tres modalidades, sobre todo el sábado, en que es un total de 7 partidos que jugué yo, ya... La gente que llegó a 2 finales o a todas las medallas, es mucho. Claro, el sábado jugando 7 partidos, ¿cuándo empezaste y cuándo terminaste de jugar? Porque estarías jugando mañana y tarde, pues, y cada muy poco tiempo. Eso es. Yo empecé a las 11 y terminé a las 9 y pico, creo, pero la competición empezó a las 9 y media y se alargó hasta las 11 y pico. Y luego la final el domingo, que fue ya solo la final individual, sí. Porque te quedaste en cuartos en las 2 categorías de dobles, eso ¿no? Es. ¿No es contraproducente jugar tantas categorías o viene bien a nivel no, de, también de ranking? Viene bien, al final cuando juegas un individual ya te relajas sabiendo que lo siguiente es un poco más calmado, que es dobles, pero está bien. Pero llegaste cansada al final. Sí, al final sí, pero... ¿Me hubiese cambiado la cosa si llegas a llegar más fresca de resultados o no? Pues puede ser que sí, pero por ejemplo la semifinal sí que acabé muy cansada porque fue larga, pero bueno. El domingo también descansé. Sí, porque Ciara imagino que también tendría su calendario sí. De partidos, ¿no?
Ella solo jugó dobles. Jugó también las tres categorías, pero se quedó en octavos, en dobles. O sea, jugó un partido menos que tú realmente. Dos, sí. Dos partidos menos que tú. Oye, además, Icíar Barcala, que te ha superado este año, no es la primera vez, pero antes la ganabas tú, ¿no? Es la evolución de los jugadores, ¿no? Sí, sí, la gente mejora y es así. ¿Cuánto afecta dependiendo dónde entrenes esa mejora? Te lo pregunto porque ella está en un centro de alto rendimiento, ¿no? Sí, ella es de Galicia, está ahí en un centro de alto rendimiento, pero bueno, nosotros siendo de Soria, pues más contentos aún. Desde luego que el mérito está ahí, pero qué pena no contar con los mismos medios muchas veces. Sí, decimos. Sobre todo horas de entrenamiento, pero... Sí, porque lo hablábamos antes, pero bueno, te pregunto muchas cosas que ya hemos hablado. ¿Cuántas horas entrenas tú a la semana? Ahora mismo entrenamos 6 horas a la semana. ¿Cuánto te dice Víctor, al que mandamos un saludo a tu entrenador, que se debería tener más horas para entrenar? No sería lo adecuado, imagino. Sí, pero son las horas que hay en la instalación y... Y una de las cosas que más me llama la atención es que ¿a qué hora entrenas esta noche? Pues muchos días salimos a las 10:30 de entrenar. Entrenas a 9:30, 10:30, sí, ¿no? Eso es. Eso casi es lo peor, más que sean pocas horas tan tarde, ¿no? Sí, sobre todo pues luego es llegar, cenar rápidamente, ducha y a la cama y casi se te hacen tarde aún así. No, porque no te duermes. Cuando, o sea, si alguno que entrene o haga deporte por la noche, no te duermes luego tan fácil. Claro. Bueno, lo decíamos, un año muy importante para ti, sub-17. ¿Cómo ha sido tu evolución este año? Aparte de las medallas y los resultados, sí, imagino que hay unos objetivos deportivos, de decir con tu entrenador Víctor, que tenemos que mejorar en esto, otro, tenemos que seguir trabajando esto. ¿Cómo ha ido el año? Sí, pues yo sobre todo me he notado mucha mejora a lo largo del año, sobre todo según cómo empecé a cómo he acabado. ¿En qué sentido? Pues en todo, en tanto deportivamente como yo sentirme mejor según iba jugando y en las competiciones iba más motivada y tal. Ibas también con la presión de lograr resultados, porque por ranking y por situación y por cómo, sí, te encontrabas, afrontabas un año en el que sabías que tenías que ir a lograr grandes resultados, ¿no? Sí, al final yo iba de segunda cabeza de serie, pues quieras o no, estás ahí en el ranking y eso significa que tienes un puesto que cumplir, ¿no? La verdad es que siempre me ha dicho Víctor que tú a nivel mental tampoco hay que trabajar mucho contigo ese aspecto, ¿no? Siempre has sido muy competitiva. Sí, yo desde pequeña siempre he sido muy competitiva, pero también bien sabiendo perder cuando se pierde y eso. ¿Manejas bien la presión? Sí, hay veces que no, pero porque es muy difícil, pero sí, sé cuándo hay que seguir y cuándo... Bueno, ahora te viene un año de los que yo llamo difíciles, ¿no? Porque pasas a categoría sub-19. Recordamos que el bádminton cambió un poco el funcionamiento y el año natural es el año de la categoría. Ahora Daniela pasa a sub-19 y te enfrentas a tu primer año sub-19. Eso quiere decir que hay jugadoras que llevan un año en la categoría, que tienen más experiencia y en las edades en las que estáis también un potencial físico que han ido ganando. Eso. Sí, paso al primer año de sub-19, ya se queda gente más mayor en la categoría, también se van otros, pero se queda gente de un año más mayor. Y eso. Cambia un poco la forma de trabajar este año, ¿no? Las metas son distintas. Sí. Y también mentalizarse de que no se van a ganar tantos partidos, ¿no? Y ojalá sí, que nunca se sabe, pero en principio no, ¿no? Sí, pero también vas con un poquito menos de presión, sabiendo que no tienes ahí la presión de ser la mayor de la categoría y que tienes esas metas que cumplir y pues sobre todo a disfrutar del año. Lo que pasa es que a ti te gusta ganar también. Y eso, hay que acostumbrarse a ganar menos, ¿no? Sí, pero sí. Oye, ha sido un año también de experiencia, ¿no? Con la selección española, sí, has tenido encuentros internacionales, cuéntame. Sí, pues a principios de febrero fui a Benalmádena con la selección y a eso de mediados de mayo me fui también a Polonia con mis compañeros de Ibiza. ¿Qué tal esa experiencia con la selección española, con otros entrenadores, otros ambientes? Pues también es muy distinto cambiar de ambiente de entrenador, saber que la gente de fuera también ver lo que sabe y aprender sobre todo de todos. Oye, ¿es una dosis de realidad ver el bádminton internacional, compararlo con el vuestro, ver a jugadores, sí, de tu edad a otros niveles? Sí, sí. ¿Qué te encuentras en esos tipos de campeonatos? Sobre todo cuando salí a Polonia, que era la primera vez así que salía fuera de España, ves a gente muy superior, de todos los países, sobre todo de Europa, y mucho nivel. Ahí te das cuenta, ¿no?, de que a pesar de estar número 2, como estabas en el ranking nacional este año, le queda mucho al bádminton español, ¿no? Sí, pero eso ya, lo que es bádminton España, ha logrado varias medallas en europeos,
sabiendo que también no estamos tan lejos. Poquito a poco, ¿no? Yo creo que lo dices, los centros de alto rendimiento van apostando cada vez más por el bádminton, ¿no? Sí, eso es. Y tú tienes ahora 16 años, en un par de años tendrás 18, si todo va bien acabarás sus estudios de bachillerato. ¿Y dónde veremos a Daniela Colchón cuando eso pase? ¿Veremos a Daniela saliendo de Soria como otros deportistas por aquí? ¿Todavía no sabes? Pues aún no se sabe. Mi idea por ahora es quedarme en Soria, pero no sé qué pasará, son 2 años. Imagino que habrá llamadas de centros de alto rendimiento, ya habrá habido alguna, imagino, ya te habrán comentado, pero de momento el bachillerato aquí en Soria, ¿no? Sí, eso es, aquí en casa. Pues vamos a ir terminando, pero antes te iba a decir, ¿descansas ya? ¿Queda algún evento antes de enero, antes de cambio de categoría o ya nada? La idea es descansar hasta ahora, no creo que salga así ninguna competición, aunque sea algo en Castilla y León, pero ya sobre todo descansar para afrontar un año que también, aunque seamos los menores de la categoría, se viene fuerte. Seguro que son los resultados mejor de lo que esperas e imaginas, así que Daniela, enhorabuena por tu tercera medalla nacional, medalla de plata, estamos muy contentos por ti, te estamos viendo crecer año a año y te vemos cada vez mejor y a seguir dándonos alegrías, que es lo que nos gusta, y a seguir esforzándote y jugando también como lo estás haciendo. Ok, muchas gracias. Pues nosotros vamos a publicidad y enseguida volvemos en el último tramo de la jornada con un reportaje muy especial del torneo de golf, así que en unos minutos lo vemos. Llegamos ya casi al final de nuestro programa y lo hacemos con las mejores imágenes del fin de semana. Empezamos con Caleb Recuero, el boxeador soriano que caía con Javier Coray en la velada de León, con un 2 veces campeón de España, pero mostrando un gran nivel el boxeador soriano, así que enhorabuena a él y al Club Boxeo Numancia, liderados por Reda. Y también, y para terminar, reportaje del torneo de golf anual que tenía lugar en un día algo lluvioso, pero que contó con 100 participantes en ese campo de Pedrajas. Con él nos despedimos. Que pasen una buena semana. El torneo aniversario Club de Golf de Soria alcanza su 21ª edición y para la cita, el Club de Golf ha organizado una competición que se disputará en categoría única por parejas y con 18 hoyos por delante aquí en el Club de Golf de Pedrajas. Quien no se ha querido perder esta cita tan especial en el campo de golf de Pedrajas es Gloria Martínez, vicepresidenta. ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son tus sensaciones antes de que dé comienzo este 21º torneo? Bueno, siempre venimos muy animados porque lo que nos apetece es hacer club sobre todo. Entonces, a pesar del día, pues nada, súper animados y esperemos que pasemos un día estupendo porque además luego tenemos música y tal. Es un día de fiesta. Desde luego que es un día repleto de actividades, hay sorteo, comida de hermandad y lo importante, ese torneo de golf. Cuéntanos un poquito las modalidades y los hoyos. Bueno, este es una modalidad de parejas que no, normalmente no jugamos, es una modalidad que no acostumbramos a jugar, pero es divertida, ¿sabes? Yo además, o sea, lo divertido de esto es que juegas con un handicap alto, que es mi caso, y juego con una pareja que tiene un handicap muy bajito. Entonces, bueno, pues es divertido, ¿sabes? Precisamente te iba a apuntar a preguntar sobre el perfil de aquellos inscritos. ¿Son normalmente profesionales? ¿También hay quien, bueno, pues se está iniciando en el deporte? Bueno, aquí profesionales solo tenemos unos chavalines, bueno, profesionales quiero decir que son muy buenos. El resto de los socios que llevan toda la vida jugando a esto, pues bueno, juegan muy bien, pero ya somos todos muy mayores, ese es el tema. Y luego estamos algunos que hemos empezado hace no tanto, pero súper enganchados y súper bien. O sea, a mí esto me ha venido fenomenal cuando me he jubilado, ¿sabes? Bueno, porque en eso consiste un poquito estas jornadas de hoy, en pasar un buen rato compartiendo afición, en este caso el golf. Sí, el golf, que la verdad es que hay que conocerlo. Creo que tendríamos que darle mucha más visibilidad porque es un deporte que puedes hacer a cualquier año. Y entonces, bueno, pasas 5 horas en la naturaleza, te mueves, haces ejercicio, te ríes, porque bueno, aquí cuando venimos los fines de semana nos jugamos una cerveza y vamos a muerte, luego da igual quien pague la cerveza, ¿sabes? Pero vamos a muerte a ganar la cerveza, entonces es muy divertido, la verdad.
En este caso, me hablabas un poquito del perfil de aquellos que van a participar en el campeonato, en el torneo. ¿Se ha animado a venir gente también desde fuera de la provincia? Sí, concretamente en mi partido tenemos una pareja que son de fuera, no sé exactamente de dónde, creo que de Madrid, pero sí, bueno, y lo que te digo, que viene gente de Madrid. La cercanía de Madrid, y que en Madrid es muy difícil encontrar que te den una hora para jugar, porque la tienes que pedir con mucha antelación, pues hace que vengan sobre todo, hombre, con el buen tiempo, ¿sabes? Y sí que nos vienen mucha gente de Madrid, que es lo que pretendemos, porque aquí en Soria somos cuatro gatos. Nos atiende ahora Álvaro Berná, que es el gerente de este, bueno, campo de golf de Soria. Y en un día tan importante como hoy, ¿cuáles son las sensaciones que tenéis? Pues, a ver, muy buenas, porque con el día que está, aún así, hemos logrado traer a 44 jugadores, que para las condiciones meteorológicas que están es muy buena participación. La pena, pues eso, que este torneo otros años pues llega a tener 40, 45 parejas, que este año, pues por las circunstancias meteorológicas, tuvimos que suspenderlo la semana pasada, porque con la borrasca que vino domingos, me parece, no hubiera sido posible jugar, y esta pues tampoco nos ha acompañado demasiado el tiempo. ¿Cómo nace este torneo? ¿Cuál es el propósito que tiene? Bueno, este torneo un poco es celebrar el cumpleaños o aniversario del campo. Al final el campo se abrió el 3 de noviembre de 2003 y la semana pasada, que era día 4, pues era más o menos el cumpleaños del campo. Un torneo en el que, bueno, va a haber de todo. Cuéntanos un poquito más la especificación de las modalidades, los hoyos. Vale, este torneo siempre solemos hacerlo, como es un poco de celebrar y eso, hacemos un torneo por parejas, que siempre es un poco más cómodo para la gente que no está acostumbrada a jugar. Al final tiene el compañero, que bueno, un hoyo que se te dé mal, pues puede el compañero hacerlo bien. Luego siempre eliges un jugador, porque tu compañero juega, el compañero lo eliges tú, entonces uno de los integrantes del partido siempre lo eliges tú, y es un poco más cómodo para el que no está tan habituado a jugar torneos. Respecto a la salida, son al tiro. ¿Nos puedes un poquito desvelar en qué consiste ese tipo de salida? Sí, al tiro es que se colocan todos los jugadores en los distintos hoyos, de cada dos parejas en un hoyo, y pegamos un tiro, que se llama, una salida, para que todos salgan a la vez a jugar y más o menos terminen a la vez. Hace poquito, de hecho, se ha dado la salida de una forma, bueno, bastante característica, ¿no?, a nivel sonoro. Sí, porque vosotros tenéis en cuenta que aquí hay 70 hectáreas y se tienen que enterar a la vez. El que está en el hoyo 5, que está a más de 2 kilómetros de donde pegamos la sirena, entonces es un... pues se pega, antiguamente sí que se pegaba un tiro, pero bueno, ahora es una sirena, que es más cómodo. Bueno, y estamos con Reyes Jiménez, en lo que hablábamos, que es el broche de oro, esta 21ª torneo del 20 aniversario, ¿no? 20 aniversario, efectivamente. Durante este año, pues arrancamos en el último, el 20 aniversario, fue el noviembre pasado. Durante todo este año, el golf Soria ha cumplido 20 años. 20 años laboriosos, porque bueno, pues en un campo de golf también la experiencia y que el campo se vaya haciendo es fundamental. Pues en las calles, en la naturaleza, ¿no? El domar la naturaleza para que se ajuste a las necesidades de un campo de golf. En el verano tuvimos el torneo de 20 años, en donde bueno, pues tuvimos una importante afluencia. El verano en Soria es lo que tiene. Un buen recorrido y también un tiempo estupendo, el juego y una comida de hermandad, una música que disfrutamos, y bueno, pues hoy hacemos lo mismo. La climatología nos ha ayudado poco, pero ciertamente tenemos unos socios y unos golfistas muy valientes, los habéis visto.
También además el día está muy completo, además de esos 18 hoyos se va a llevar a cabo una comida de hermandad que yo creo que hace más piña, no hace unión aquí en el campo de golf, y luego se les va a dar algún detalle, también hay sorteo, vamos, un día muy completo. Sí, sí, también es lo que procuramos siempre, ¿no? Que la familia del golf esté cómoda y disfrute. Entonces, después del torneo, nuestro restaurador Lali ofrece el típico menú de los judiones y el cochinillo. Algo contundente en un día como hoy hace falta. Después tenemos un sorteo de regalos, entregamos los trofeos que, bueno, pues que especialmente están diseñados por los trofeos Romero para esta ocasión, y terminamos con un concierto que en este caso pues, pues bueno, tiene de entrañable que todos los tres componentes del equipo pues son golfistas y es gente que ha dejado ya su labor profesional y que decidió que había que tocar en un grupo. Entonces, pues bueno, agradecemos eso. Es un día muy especial, una jornada para compartir. También estamos con Ángel Canonge, que es jugador de golf.